Hello, chicas. Hello, hello. Esperamos poquitas. ¿Cómo amanecieron? A ver, pónganme ahí. Están contentas, están animadas, están tristonas. ¿Cómo les va con sus cortes de pelo a sus niños, a su esposo, a la mamá, al papá, a la tía? Le voy a cortar para pelo a mi abuelita para que sepan cómo cortárselo a sus mamás. ¿Cómo les va a ver? Platíquenme cómo están, cómo se sienten, están animadas, están tristes. Saquen sus maquillajes, chicas. Lo vamos a hacer. Van a ver qué es lo más sencillo del mundo y van a ver cómo van a cambiar. Ok, sáquenlos, pónganlos ahí a la mano. Todos los que tengan. Saquen todos los que han coponeado. Sáquenlos ahorita. Vamos a usar los más básicos para que tengan en casa. Para cuando salen al rapidito, les voy a enseñar cómo hacer que su ojo se vea más grande. Este tipo de maquillaje que vamos a hacer es para todos los ojos, hasta para párpado caído. Les voy a enseñar cómo deben de poner un delineador. Yo sé que muchas de ustedes les ha de temblar la manita. Les voy a enseñar la manera más fácil para que lo pongan, chicas, ¿ok? Como siempre les digo, por favor, pónganme si se escucha bien, si no para hablar un poco más fuerte o más claro. Eh, saluden chicas para ver qué están viendo porque no me aparecen los mensajes aún lo primero que yo hago para maquillarme ahí les va chicas esta no es una táctica o una forma no yo esto que estoy haciendo no es como que me lo hayan enseñado no eso yo lo aprendí y es para que sea más rápido y es para que se le vean sus ojos más grandes diferentes formas he visto y esta es la que más me ha gustado entonces aplíquenla en ustedes ok lo primero que yo hago siempre antes de maquillarme es usar una crema. Ustedes usen la crema de su preferencia para su cara. Si son muy de cara grasosa, tienen que buscar una crema que no se las haga ver más grasosa. Si tienen cara seca, tienen que buscar una cremosita para que no se les vea también la cara tan tan seca. Si ustedes pueden ver, yo tengo cara un poco grasosa. Bueno, es que es dependiendo del clima, a veces la tengo bien seca, a veces la tengo este muy grasosa. Entonces lo que voy a hacer, que a mí no me gusta que un maquillaje se vea así súper brilloso, no. Siempre antes de iniciar te tienes que lavar tu cara, te tienes que echar tu cremita de tu preferencia. Yo siempre uso esta para mi cuerpo y para toda la que les decía ayer, la lubrider azul. Esta yo siempre la uso, me encanta porque no es tan grasosa. Bueno, yo no la siento tan grasosa como otras que se sienten que es una plasta. A mí me gusta, me encanta y de verdad chicas como les digo casi no tengo estrías y yo pienso y yo le he hecho el milagro también a esta crema porque toda mi vida me la he echado en el embarazo claro que me eché otras cremas que me ayudaron muchísimo pero nomás fue una super gotita miren chicas es de este tamaño la gotita que yo me he hecho en toda la cara entonces como ya me había echado pues voy a guardar esa ya la tengo en, la, en las manos y me la pongo en toda mi cabrón, nomás poquito porque nada más es como para que agarre bien bien el maquillaje, ¿ok? Vayan haciéndolo ustedes chicas. Hasta el cuello, hasta el cuello. Puso ahí una, una chica que nunca le atina al maquillaje. Siempre donde compres maquillaje, sea donde sea, así si sea, los lugares más carísimos, o sea, en la dólar, o sea, donde sea, siempre hay un probador donde puedes echar tu maquillaje. Casi siempre tenemos la cara del color de nuestras manos. Siempre pruébenlo en sus manos. Recuerden que siempre tienen que agarrar un tono más arriba de su color, o sea, más clarito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya como vamos a hacer las. Las marcaciones y todo eso, entonces lo vamos a oscurecer un poco más. Si tienes la cara más clara que, que, que el cuerpo, porque muchas lo tienen, otras tienen la cara más morena que el cuerpo, entonces chequen bien en su manita y luego se la ponen acá en la cara, porque yo tengo muy diferente el color de mi cuello y de la cara. Entonces van checando. Algunas veces, por más que le cales, este el maquillaje no combina. Entonces, lo que tienes que hacer es agarrar dos tipos de maquillajes y revolverlos a la hora de la aplicación. Ya después. Entonces ustedes tienen que ir checando, chicas, poco a poco, ir conociendo su cara y, 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 y ir viendo los colores que más les conviene, más les convence. Yo, este maquillaje es algo súper sencillo que nomás se los quería enseñar para que aprovechen los maquillajes que tienen. Ahorita no voy a entrar en lo de que, la, que me voy a perfilar la nariz, que me voy a perfilar la cara. No, ahorita no vamos a entrar en eso. Vamos a hacer el más sencillo. ¿Por qué? Porque apenas vamos comenzando. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que yo siempre hago, siempre, siempre, siempre. Primero me pongo donde tengo más manchitas. Esto es un corrector. Como les decía, yo lo compré en la misma Night donde compro mis cosas porque yo compro puro barato. Puedes hacer magia con cosas baratas. Pero si tú ya tu cara eh, necesita como más cuidados y todo, compra cosas pues más caritas y según la marca que a ti te vaya convenciendo. Como a mí siempre me ha funcionado, esto como que ya tengo mi cara acostumbrada a lo barato, no sé, o soy muy barata, este siempre me ha funcionado. Estas espinillitas que ahorita traigo es por como les dije, me acabo de poner mi, mi inyección anticonceptiva, entonces como que de primero me caí como que rara y ya después durante mucho tiempo no me salen espinillas para nada. Como me la dejé de poner para ver si me embarazaba, como les decía, pero como que ahorita no es el mejor momento, entonces me volví a inyectar y me sacó todas estas espinillas. Entonces... Ay. Entonces lo que hago es ponerme poquito corrector. Hay diferentes tipos de correctores. El morado es para cuando tienen muchas ojeras. Este es para iluminar. Yo nomás me lo pongo así como para que no se me vaya a ver como ese tipo de espinillas que tenía. Pero como esta, estas chiquitas sí se cubren bien con el maquillaje. Entonces acuérdense del reto que hicimos de dejarnos crecer la, la ceja. Entonces voy a tratar de disimular un poquito porque sí, todos estos pelitos como que sí me van a estorbar ahorita. Pero imaginemos que no los tengo. El siguiente paso que yo hago es ponerme mucho, mucho aquí en esta área para que se, se me tape todo lo más oscurito de los ojos. Yo soy de las personas que casi no usa. Esponjitas, a mí me gusta todo con mis dedos, como que siento que todo queda como más natural, más revoltito. Entonces, tienen que tratar de difuminar bien, 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 bien para que también no se les vea como que traen un antifaz, chicas. Entonces, ya lo ponemos de primero. Si sí se va a ver como diferente, porque todavía no nos hemos puesto el maquillaje. Este va a ser, como les digo, súper sencillo. Este lo pueden hacer todas, de verdad. Mi mamá. La tengo lejos, está en Guadalajara ella. Y, y cuando hago este tipo de videos súper sencillos. Hasta ella los puede hacer... Porque casi siempre... Ay que no sé hacer esto... No sé hacer lo otro... Le, do, le digo así como tips súper fáciles... Y ella los puede aplicar en ella... Yo sé que muchas de ustedes son como yo mamás con niños... Que no tenemos el tiempo que... Que vemos videos que nos encantan... Porque los videos que... Que esto te va a hacer adelgazar la nariz... Que si tienes tu cara redondita... Que para que se vea más afilada... Que esto y que lo otro... Pero no tenemos el tiempo... Entonces esto es nomás para resaltar nuestras mismas facciones... Chicas, otra cosa que les quería decir, hay que aceptarnos como somos. Muchas me decían, no me hago este corte porque tengo la cara redonda. No importa. Todas somos bien bonitas y si nos sabemos arreglar y sacar lo bonito que tenemos, nos vemos súper bien. No importa que tengas cachetes grandes o como yo, que tengo la nariz grande, no importa. A mí me han criticado toda la vida en la nariz, y, y o sea, se los juro, si fuera traumada, yo ya hubiera juntado a ver de dónde saco para irme a la pera. Y si sí me gustaría. No más digo que sí me gustaría, pero pues no, como que no, no me animo mucho. ¿Por qué? Porque a mí no, no me estorba mucho o no me causa tanto trauma que me estén diciendo la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me siento segura de mí o no sé, porque no, no me interesa. Entonces, ustedes chicas que si tienen la cara redondita, anímense, háganse el corte de sus sueños. Recuerden chicas, esto siempre se lo digo a toda la gente. Recuerden que vida solo hay una. O sea, imagínense si mañana se llegan a morir y se quedan con las ganas de tal color de pelo, o traerlo cortito, o traerlo largo. Yo les aconsejo que se lo corten, si no les gusta... O sea, gracias a Dios existen las extensiones, te las pones y ya. O sea... No, no hay por qué estarse limitando a cosas. No, que porque tú ya estás bien grande. A mí siempre me dicen, tengo 33 años. Y a veces yo les juro que si ahorita me dan ganas, me lo pinto azul, o verde, o morado, o rosa. Y me han dicho, hasta mi mismo esposo me dice, es que tú ya estás grande para esas cosas. Y. Es para gustarme a mí. Si otra gente me ve y dice, Ay, vieja ridícula, no le hace. Yo estoy feliz, yo me siento tranquila con mi color de pelo llamativo. No le hace, es para que te sientas a gusto. Yo siempre tengo ese pensamiento. Yo no dejo de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana no vamos a estar. Entonces imagínense, para mí es un trauma ver una foto de hace millones de años y con el mismo look. No. Entonces chicas, vamos, vamos a comenzar con esto y de veras, anímense a hacer todo, ponerse el tipo de color de boca que siempre han querido, a ponerse las pestañas postizas, a ponerse el maquillaje, a todo eso. Háganlo chicas, háganlo. Yo sé que ustedes pueden y lo harán. Este maquillaje lo compré en la Ross, me costó 6 dólares y me encantó porque yo adoro los colores rosas, los amo, los adoro. Entonces vamos a agarrar una brochita que esté como de este tamaño. Eso es para figurar alrededor de nuestro ojo y que se vaya haciendo más grande. Voy a agarrar tonos rosas porque los amo. Y estas rosas se pueden poner con cualquier tipo de, de ropa. Lo que es rosas y cafés con cualquier tipo de ropa y se ven bien padres. Entonces es lo único más sencillo que vamos a hacer, chicas. Lo ponen y dan giritos, 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 giritos hasta aquí. Hasta aquí. Y van a ver qué diferencia de ojos. Se nos van a ver súper grandísimos. Vamos a sacar lo más bonito de nuestros ojos. Vean nada más qué cosa tan súper sencilla, chicas. Es dar vueltitas. Nada más es como figurar la misma figura de tu ojo. Si tienen párpado caído, solo levanten un poquito la ceja y háganlo. Esto es para que se vaya viendo. Hagan esto. Cuando tienen párpado caído, solo háganlo. A la hora que se les baje, de todas maneras, se les va a ver bien súper padre su ojo. Miren qué sencillo. Es todo. Ahorita les voy a dar tips de cosas que se tienen que poner, que es súper fácil y ayudan tanto a que se te vea tu ojo súper grande. Ese mismo color o un color más clarito lo vamos a poner en la parte de abajo. Ok. Yo estoy seleccionando este que es un poquito más clarito. Y nada más es para ponerlo aquí abajo. Eso va a hacer que nuestro ojo se vea más grande. Vamos a hacer que se vea más grande nuestro ojito. Si ¿Sí ven, o sea, es algo súper, súper sencillo, chicas. Si no les llama tanto la atención los maquillajes, díganme y díganme qué temas les gusta saber. Porque para mí todo es importante. Todo se, todo se necesita, chicas. Todo, todo, todo es bueno. No me parece un mensajito, chicas. Nadie me ha escrito. Oh, ya, 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 Irán, ya, ya salieron, no me salía nada. Dice uno de cobertura alta y, y súper poquito. Yo toda mi vida, dice Melina Pérez, yo toda mi vida le he tenido rubio con luces, ahora me lo pinté oscuro y me siento muy insegura. No, cámbienle, cámbienle Este, todo, todo, todo es padrísimo, chicas. Un día puedes traer el cabello clarito, nada más no se pongan, por favor, el negro y el bien rojo. Porque va a ser difícil si van a querer seguir cambiando y cambiando y cambiando. Ay, oh, sí, sí, sí. Nomás maquillar los ojos. Sí. Ahorita hay que aprovechar que traemos al cubrebocas. Entonces hay que ponernos los ojos así grandotes. Y. Y, y para que se vean. Ahorita es cuando debemos de, de aprovechar. Chicas, debemos de aprovechar y sacar los ojos. El corrector es de los de, que les digo, de la de la 99, cualquiera. Mientras lo vean como un poquito espeso, este está como espeso. Carla. Entonces, a mí me gusta que tengan como esa consistencia para que se pueda mezclar fácilmente. Ok, pusimos esto de aquí. Sí, todas somos. Bueno, la verdad, yo no te puedo decir que, que insegura, porque yo sí me he hecho todo, 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 Gisela. Yo todo me he hecho y yo hasta ahorita no me he quedado con las. Bueno, ahorita que pasó esto de la cuarentena este, eh, si sí, es cuando he estado así como bien estresada porque me quiero pintar el pelo de un color y no puedo porque todo está cerrado, entonces hasta fui a buscar a la Nairina en la Dollar Tree, hay colores bien hermosos de cabello y a un dólar, yo acabo de comprar uno que decía azul turquesa que me lo puse y nada que ver con azul turquesa, pero me lo dejó bien cenicito, bien bonito, entonces pueden aprovechar esos colores cenizos, eh, no Emi. Todo es bueno, nada más aprende a usarlo. Cómprate cualquiera de ahí para que lo cales y ya te fijas cómo sale. Yo siempre he usado cosas baratas y a mí me han encantado como quedan. No se me caen, no nada. Es que, ¿sabes? Son cosas baratas, ¿sabes por qué? Porque las traen de México. Si tú las compras allá en México con pesos de México, es tan carito. Allá en Guadalajara, fíjate que casi ninguna que yo conozca nos maquillamos que con, que con esos bien carísimos. Entonces aprendemos a maquillarnos con marcas más económicas. Y pues sí, aprendemos a maquillarnos con esas. Ya cuando te pones a hacer tu negocio, ya empiezas a meter carito. ¿Por qué? Porque cobras un poquito más y pues la gente quiere ver marca en su maquillaje, ¿no? Porque hay muchas veces que hasta son bien económicos y son exactamente lo mismo, nomás como que le ponen la marca. Uh -huh. Entonces, yo este, este yo lo vi. Este yo lo compré allá en Guadalajara, pero yo he visto que en la. en la NIC, ahí venden de este tipo. Aquí es para la ceja. Este es como sombrita. Y este es como grasosito. ¿Verdad? A mí casi nomás me gusta de, 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 de polvito porque yo soy bien cejona, si ¿sí ven. Pero esto mismo que yo voy a hacer es la misma manera en que lo van a usar ustedes, aunque no tengan ceja poquita. ¿Ok? Va. Siempre tienen que ver que la, hacer esto que yo estoy haciendo con el lápiz. Esto se los voy a mostrar ya cuando cuando estemos usando cuando vayamos a hacer lo de la ceja, de sacarme la ceja, pero ahorita vayanlo checando. Esto también es bueno para el maquillaje. Siempre para terminar tu ceja tiene que estar aquí al final de tu nariz, figura que tengas de nariz, no importa, al final de tu nariz y al final de tu ojo. Si está después de ahí tu ceja está mal el exceso. Tienes que cortarlo. Si está más chiquita tu ceja, tienes que pintarla hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar una línea ahí, donde termina nuestro ojo y nuestra nariz. Entonces, viene siendo aquí. Entonces, yo marco una pequeña línea para, para que para que se vea que estamos ahí, ok. La segunda, ok. Nos vamos a la segunda que viene siendo ahí. Ok, chicas. Entonces ponemos nuestra línea. Va dice, dice nuestra amiga Giselda, yo tengo cuarenta y dos años y me siento como una de veinte, me encanta vestirme juvenil, yo pienso que a lo mejor soy muy atrevida, pero eso me hace muy feliz. Nada tiene que ver con la edad. Una mujer muy bien arreglada siempre llama la atención. Así es, felicidades. Y fíjate, en la foto te ves súper joven. Eso tiene mucho que ver, porque habemos mujeres que estamos jóvenes, pero nos gusta. Como a mí, mi forma de vestir sí me gusta como un poco más de vestir. Muchos me dicen que me he visto a señorada. Pero ya es un gusto de cada quien. En mi forma de vestir, a mí sí me gusta como más serio, más así. No sé por qué siempre me ha gustado de cuando me casé más bien, porque antes era de, de los topsitos y enseñando panza y eso, pero ahorita como que me da un poco de vergüenza porque siempre cargo con mis niños y no, aquí no se usa tanto que te falten al respeto, pero como que me acostumbré porque en México ya ven, ay, que esto y que lo otro, y te hacen como que sentir mal. Entonces ya, como que la forma de vestir, sí, ya me hice un poquito más reservada. Pero hasta hay cosas tapadas que te hacen ver bien juvenil, o hay cosas destapadas que te ves bien padre cuando vas a las fiestas. Ok, aquí fue la primera de la ceja, la segunda. Es de aquí donde termina la nariz. Yo tengo mi nariz de aquí muy ancha. Si se pueden ver, tengo como un círculo. Eso me lo deró mi mamá. No me Le les reclamo que no me deraron las cosas más bonitas porque mi mamá está hermosa. Y, y ella tiene su nariz así una pelota, dice ella. Entonces me deró la pelota y mi papá me deró la nariz para abajo. Todos los de mi familia, de parte de mi papá, tenemos esa nariz y como que es nuestro trauma porque nos, bur nos hacen burla. Pero hay maneras en que no la vamos a acomodar. Ahorita les voy a enseñar algo como que muy básico. Entonces vamos a iniciar de aquí a aquí. Aquí tenemos que hacer la, la, la línea bien chiquitita porque aquí recuerden que siempre tiene que ir como más desvanecido, chicas. Ok, de aquí a aquí. Y aquí, a mí casi nunca me sale desvanecida la ceja porque como ustedes pueden ver, yo tengo demasiada ceja, entonces aquí tengo muchísima ceja y nunca me sale como se está usando de que, de que es desvanecido aquí, poquito acá más marcado. A mí de plano no lo puedo usar así, pero ustedes sí. Muchas de ustedes tienen su ceja más discretita y la pueden aprovechar al máximo porque van a hacer ese difuminado que se está usando, que se ve bien padre. Ok, entonces ¿sabes? este es nuestro principio, nuestro final, principio y final. A la mitad. Es donde vamos a hacer el arquito, las que les gusta arquito, a las que no, pues, pues no nos lo hacemos. Yo no me hago arco porque, porque yo tengo cara alargada. Entonces, si me hago aquí un pico, mi cara se va a hacer más alargada. Entonces, hola Nina, qué bueno que ya llegaste. Hola Mayris, mi prima Mayris nos está viendo. Entonces me cepillo. Y yo no me hago tan marcado aquí el pico. Porque, como les digo, tengo cara alargada. Si tú tienes tu carita redondita, entonces te haces el piquito, eso va a hacer que tu cara se vea un poquito más alargada. Nosotras de cara larga es así, nada más como una figurita así y ya. Eso hace que tu cara se vea un poquito menos larga. Pero como les digo, chicas, si a ustedes les gustan las picudas, hágansela. O sea, no vamos a estar toda la vida bien estresadas porque, ay, es que a mí eso no me queda. Ay, es que a mí esto no me queda. Yo les voy a decir lo que es técnico y también yo por mí siempre aconsejo Hazte el que tú quieras. El que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú eres la que te tienes que sentir bonita. Siempre recuerden eso, chicas. Uno se tiene que arreglar para uno mismo, no para la gente. Y lo malo es que estamos acostumbrados a arreglarnos para la gente. Y no, no. Porque con la gente nunca vas a quedar mal. Digo, nunca vas a quedar bien. Y menos si le caes mal. Porque así tengas el maquillaje más perfecto. Si tú le caes mal a esa persona, ¡ay no, qué feo se maquilla! ¡ay no, qué fea se ve! No. Tenemos que vernos nosotros en el espejo y que nos encante lo que vemos en el espejo, chicas. Hay que aceptarnos como somos. Así como somos, siempre va a haber alguien que nos va a ver hermosas, ¿ok? Yo diario me animo bien mucho porque mi niño diario me dice cuando salgo maquillada, así, ay, mami, qué bonita te ves. Con que mis hijos me digan, para mí es más que suficiente, chicas. Ok, donde vamos a hacer el piquito o donde vamos a levantar un poquito, siempre es de la nariz a la mitad de nuestro ojo. Aquí está el circulito. Entonces, vendría siendo aquí el pico si es que me hiciese un pico. Aquí no puedo manejar tanto mi ceja porque ahorita está súper larga y tendría que cortar esto porque está súper larga, pero me la quiero dejar crecer para enseñarles cómo quitarla. Entonces aquí vamos a poner la línea que ahí es donde viene siendo. Aquí la mitad de nuestro ojo, cuando me refiero a la mitad es el círculo negro que yo casi no se sé diferencia, pero es de aquí al círculo negro y marcamos aquí, chicas. Espero me vayan entendiendo. Si voy muy rápido, díganme, hey, vele parando, vas muy rápido. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. Hola Mirna, hola Marmar. Claro que es cierto, tenemos que ser seguras. Todas, de verdad que todas las mujeres somos bien bonitas. Todas, todas, todas somos bien bonitas. Aquí vamos a hacer este círculo. De aquí hasta acá. Círculo. Siempre cualquier figura que hagan, siempre aquí abajo es un círculo. Todas, sabiéndonos arreglar. Simplemente aunque estén todas greñudas, pero un maquillaje bonito, se ven super bonitas. Si no se quieren maquillar nomás el puro rimen y el labial, con eso ya están perfectas. Y se ve uno bien bonito. Mientras tengas los ojos bien arregladitos, tu ceja, tu ceja hechecita ya. Uno cambia bastante. Chicas, si alguna de ustedes no sabe o ya es un poquito mayor, díganle a la hija, a la hermana, a la prima que les ayude, que les enseñe. Nunca es malo preguntar las cosas. Siempre es mejor preguntar a quedarse con las dudas, chicas. Ok, si se fijan ya se está como que, que, que viendo, porque yo la tengo gruesa, pero no tengo tupida toda la parte. Mire. Ok, ya, ya va cambiando un poco, ven. O la que gel estás usando o qué maquillaje estás usando. Es que yo tengo bien poquita ceja y no me crece. Les comentaba que hay un aceite de almendras que es de ese mismo color de, de, del rimel. No sé, pero me he fijado que como que todo lo de almendras es de ese tipo de color. Entonces, en la noche, antes de dormir, échense en sus pestañas y en su cejita y como que les crece más rápido. Échense, háganse como ejercicios en su ceja. Yo me he fijado que cuando me la quiero dejar crecer, nomás me agarro así en la noche haciéndome y como que la estimulas y hace que les crezca un poquito más. Pero ya cuando de plano no la quitamos mucho, ya es bien difícil que vuelva a salir la figura. Pero no se preocupen, hay maquillaje. Hay maquillaje. Nomás enséñense a hacer su ceja y con eso. Hola Dayana, qué bueno que nos, nos estás visitando. Estamos. Haciendo nuestra visita virtual, chicas Miren cómo lo hago A mí no me gusta tan marcada Nunca me ha gustado Me gusta que se vea naturalita Hola, Angélica Qué bueno, me da mucho gusto que se den el tiempo De estar viendo estos tips Ya saben, chicas Agarren el que les guste El que les ayude Y los que no Ay, nomás déjenlos Recuerden agregar en YouTube En todas mis redes es De de Gómez Ahí los pueden agarrar después de aquí de, 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 este video lo aviento para allá y de ahí lo pueden agarrar para que lo pongan en su face y lo compartan. Eso es de mucha ayuda. Y lo tienen guardado ahí en su face para cuando lo necesiten. Este maquillaje lo pueden guardar para que. Cuando vayan a una fiesta, lo ven rapidito. Y tú no lo hacen. Que es lo básico que tengo que tener para maquillarme. Lo de ceja, Así usas lápiz. Así uses. Este maquillaje, si no encuentran esto, nada más compren este tipo de brochita que sea así, delgadita y esta figura, chicas. Y cualquier sombra en este tono. Eh, bueno, depende de su cabello. Este me gusta usarlo porque es el que traigo de mi raicita. Entonces, para que se vea un poquito más natural. Busquen uno que sea al tono de su cabello, chicas. Con esas dos cositas se pueden hacer la ceja. Lo único más básico es Rímel, los chapetitos. El labial y un maquillaje de polvo. Con que tengan esas cosas ya se pueden hacer un maquillaje diario. Miren, voy figurando mi cejita. Tiene complejo... A ver, dice Yami Yami. Mis cejas son negras y tengo complejo en pintármelas. Pienso que se me van a quedar más negras. No sé el tono. No, 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 no es que te queden más negras. Bueno, depende. Si te pintas el tinte de tu cabello, pues sí. Pero no, es que hay unos colores, este es mucho más claro que el color que yo traigo en mi ceja, porque mi ceja es negra, negra, como ustedes pueden ver. Y este es cafecito. Es color, no dice ya, es que ya se me borró, es que tengo tanto tiempo con mis maquillajes. Este tiene como un año. Y este, y lo sigo usando. Entonces es más clarito. No más pónganse más clarito. Obviamente nunca se pongan negro en la ceja porque va a parecer que traen un, un plumón. ¿Ok? Lo para quitar el maquillaje. Esas son toallitas. Yo uso wipes regulares de mis niños, pero hay wipes para desmaquillar que viene siendo mucho mejor, chicas. Entonces ya, ya, esto es. Ahí va el tip súper importante que va a hacer que les, se les vea el ojo más grande. Este es el primer tip, chicas. Tenemos que conseguir una brocha que sea la que más les guste. A mí esta me encanta para aplicar el corrector en mis ojos. Rubén Hernández nos dice: no, no, que amigo. Vienes a ver para enseñar a maquillar a tu chica. Ahí va. Vamos a poner este. Este no le gusta mucho a muchas personas, pero es lo más fácil que pueden hacer y se les va a ver un, un ojo bien grande. Eh, tu pelo es castaño oscuro, así como el que yo usé, Jimena. Ese, ese te queda perfecto. Ok, vamos a poner el corrector en la figura de tu ojo. Si pueden ver, mi figura es hasta aquí. Entonces voy a poner el corrector hasta aquí. Si ¿Sí ven, chicas, si voy muy rápido, díganme. Así sí así se me dificulta un poco porque pues no me estoy viendo en espejo chicas no estoy viendo en el mismo celular pero ustedes traten de hacerlo bien con un espejo ahí en su casa ponen a un lado este video para que lo vayan haciendo y les quede perfecto si no me queda al cien chicas ya saben, es porque ando al tanteo, pero es la misma técnica. Miren, si se lo dejan así, obviamente pues se ve feo, uh -huh. pero no lo vamos a dejar así, es solamente para que agarre el maquillaje más fuerte. Ok, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. La misma figura de nuestro párpado. También no les digo palabras muy técnicas porque qué me gana si no las vamos a... A entender. Yo sé que todas ustedes están de ce en cero. Y si hay chicas que saben darnos más tips. Chicas. Todo aquí es bien recibido. Aquí fuera, pura buena vibra. Y compartirnos todos los tips que tengamos. Si les da vergüenza. Mándenme un mensajito. Y yo lo digo en vivo. El chiste es todas ayudarnos. Y colaborarnos chicas. O oh, también les quería dar un tip. Para las que tienen la, la, la axila oscurita. Lo que podemos hacer es agarrar peróxido de 20 y polvo o de 10, mejor de 10, chicas, porque. No vaya a ser que no les caiga bien. Tienen que checar también, o sea, echársela en un cachito que no les vaya a caer mal. Yo antes la tenía bien oscura y gracias a eso se me fue aclarando. Todo es con cuidado, no lo vayan a hacer tan seguido. Una vez cada cinco meses, cada seis meses, se ponen así como si se fueran a decolorar el cabello, el polvo y el decolorante de 10 se lo ponen aquí y les va blanqueando y blanqueando. Recuerden, no tan seguido porque yo no sé, ya ven que les cuento que yo tengo cáncer de tiroides entonces me da miedito porque digo ay no sería por eso que no creo porque conozco exageradamente de gente que lo hace pero si sí me dio miedito entonces ya lo ya no lo hago tan seguido pero eso es tan increíble como, como le queda a uno como le blanquea porque ya ven que, que porque como yo siempre usaba rastrillo entonces se me fue manchando se me fue manchando se me fue manchando ok ahí va el de cejas es cafecito. Se dice chocolate. Es que no sé aquí cómo diga, pero nada más busca ese tipo de tono. Como ya lo tenemos ahí clarito, vamos a agarrar un color clarito que nos gustaría ponerlo ahí. Ok, yo voy a poner dos. Uno al principio y uno que le siga. Ok, chicas. Voy a poner este rosita que me encanta. Lo voy a poner. Tiene que quedarles bien, bien parejita la ruedita, chicas, ¿eh? Les digo que a mí ahorita no me está quedando tan parejita porque no me estoy viendo y lo estoy haciendo al tanteo. Pero chicas, ustedes en su casa con mucho cuidado. No, María, cuál pena? Ándale, tan hermosa que te ves. Hazlo, hazlo y nosotros para agarrar todos tus tips. Es bueno aprender y hacerlo. Y ve, aquí son bien buena onda la, la, las mí, que nos dejan enseñar de lo que nos gusta. Hazlos, Mari. María del Barrio dice. No, no, del Río. Del Barrio. María del Río dice que, que si se anima, nos va a hacer un, un video de cómo se maquilla. Vamos, eh, lo vamos a estar esperando. Miren, ya bajo un poquito más el color, ¿ok? A mí me encanta cómo se ve el doradito este. Cuando vi esta paleta, me enamoré porque son totalmente los colores que yo adoro. Totalmente. Chicas, aquí todo se vale. Si tú sabes maquillar, hazlo de maquillaje. Si tú sabes hacer de corte, hazlo de corte. No le hace. Todas nos ayudamos, chicas. Todos tenemos que aprender unas de otras. Y estaría bien, padre, que todas nos ayudemos. Así todas sacamos tips de la otra, imagínense todas bien súper fregonas, alguien que corte el pelo, puede saber muchas cosas que yo no sé yo sería muy feliz que nos, que nos dieran tips y yo agarrarlos y eso me beneficia a mí, les beneficia a ustedes, nos beneficia a todas. El chiste es todas ayudarnos, chicas. Ok, entonces voy a poner el amarillo que les digo que tanto me gusta. Van a ver qué bonito color agarra. Miren. Ay, oh, me encanta. Me encanta ese amarillo. Miren, van a decir ustedes, ay, se ve como payasa, pero no, todavía no termino, chicas hermosas, pueden combinar todos los colores que ustedes les gusten, todos, todos. Miren ese el corrector que me puse, lo que hace es que queden colores más fuertes y más duraderos, duraderos. Ok, en la semana que viene que no trabaje lo haré, solo ojalá y no me quede muda. No, nosotros te sacamos plática. Si puedes hacerlo online para irte sacando plática y así no te dé vergüenza. Ok, miren, miren qué padre se está viendo, ok. Ahí va, ese fue el primer tip. Poner el corrector. El próximo tip, a mí me gusta para difuminar. Agarrar esa misma y hacerlo en todo alrededor, con todas para que se mezclen. Esta a mí me encanta hacer. Entonces, ya vamos quedando. ¿Ven? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agarrar poquitito del corrector. ¿Ok? Es esta. Y me. ¿Sabes si encuentras la misma? Tal vez si la buscas en eBay la puedes encontrar. Se llama Rose Gold Look. Yo la encontré en la Rose. Me salió como 6 dólares. Entonces, vamos a agarrar poquito, poquitito corrector. Nada más esto es para delinear las cejas, chicas. Miren qué hermoso. Es para que delineemos nuestra ceja y se vea más grande el ojo si ¿Sí ven y lo vamos a difuminar un poquito vamos a difuminar yo sé que hay unas que tienen muchísima experiencia en el maquillaje y nos encantaría que nos dieran tips, porque yo me he fijado que la, la, las tácticas que tienen aquí en Estados Unidos son muy diferentes a las que uno aprendió allá en México, pero el, el resultado algunas veces viene siendo el mismo y se ve bien padre. Entonces, la que nos quiera ayudar y nos quiera compartir aquí, todo, 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 todo es bienvenido, chicas. Todo mientras nos ayude, todas felices de aprender. Aquí todas nos encanta aprender. Ok, hermosas. Primero se limpia la ceja, luego hago las sombras. Ajá, es que es lo que te digo, todas tenemos diferentes tips. Entonces, cuando hagas tus videos, nosotros vamos a ver tú cómo lo haces y, y se van a ir acostumbrando. Entonces, unas van a ver cómo se le hace más fácil si el tip que tú des, el tip que yo, que yo dé, y así. Y entonces ya vamos a ir viendo, porque como les digo, es lo mismo a la hora de cortar el pelo. Yo les puedo decir, hagan esto, esto y esto y esto. Y muchas van a, les va a caer más o, o, o les va a encantar más hacerlo del final al principio o de a medias. Al final o así es como uno se halle. mientras que el resultado fin final nos guste todo se vale chicas todo se vale y sí, si maría nomás nos avisas poquito antes cuando lo vas a poner para estar ahí el pendiente y agarrar todos tus tips ok ahora a mí esto es lo que te digo muchas veces todas se maquillan primero y después se hacen los ojos yo me gusta hacerme los ojos y después me gusta el maquillaje Me gusta poner el maquillaje así. Ok, chicas. Ok, miren. Yo, a mí me gusta difuminarlo ahí. Aquí ya andan mis duendecitos, por si los oyen. Aquí ya andan. Cookie. No, cookie. No le una cookie. Corre, no. Allá con, con Dede te va a dar una cookie. Una Oreo. Go. Ponle aquí una de princesas papi bajito. No, cookie en la sala. Aquí no comes cookie. Go, Dede te va a poner. Miren chicas, cómo va cambiando. Si ¿Sí ven cómo se va tapando. Cómo va tapando. Si hagan todo esto, está súper sencillo. Y ustedes lo pueden ir haciendo. Ahorita te toma. Dáselo a Dede y ustedes lo pueden ir haciendo hermosas papi ponle aquí la princesa ¿tú que sabes ponerlo mío miren chicas yo así le voy dando como palmaditas para que vaya quedando mejor van a ver la diferencia siempre maquillense donde haya mucha mucha luz chicas porque si se maquillan si se maquillan en el baño va a estar medio oscuro y entonces cuando salgan, este es otro tip, cuando salgan, después ahí afuera van a parecer que traen la máscara. Yo uso esta base es de la MAC. Y y también tienen que checar eso, chicas, porque si ustedes se fijan cada, cada temporada uno le cambia el tono de la piel. En el tiempo de frío eres más blanca y tu piel reseca. En el tiempo de calor obviamente tienes tu cara más roja. ¿Por qué? Porque el sol te la está quemando. Entonces, según cada tipo de temporada del año, tienen que comprar diferente maquillaje, chicas, porque no siempre van a ser el mismo color. Eso yo lo tengo súper comprobado. Siempre uso tonos más oscuros cuando es el tiempo de calor. Miren cómo me pongo aquí en el cuello. No sé si ustedes han visto eso. Exacto, María Este, porque sí se maquilla uno adentro Y a mí me ha pasado y me da súper mucha risa Porque me maquillo y bien guapa salgo del baño Y mi esposo Y yo, ¿y este qué es? Sangrona y ya me fijo en el, en el Voy en, el, en la camioneta acá bien súper guapa Con mi super lentejo ya saben, y voy bien guapa y volteo y... ¡Ay, güey! ¿Quién es esa? No, toda una máscara. No, 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 siempre en la luz. Sí, nina, siempre en la luz. Pónganse un espejito. Así que les dé toda la luz de afuera. Obviamente no les voy a decir maquíense afuera porque... Pues cómo nos vamos a ver, edad. Bueno, a mí no me importa porque yo hasta en el carro me ando maquillando, se los juro. En veces salimos a la carrera y ahí ando en el carro. Enfriega maquillándome. ¿eh? Entonces, sí, sí, siempre háganlo y maquíllense. En la luz, que haya mucha luz. Por eso, si se fijan, todas las que hacen maquillajes, lo que hacen ellas es que tienen muchísima luz alrededor de su espejo. Es por eso, chicas, porque necesitan esa luz. ¿Ok? Es como les digo, chicas, muchas que maquillan ya siguen sus pasos y es porque ellas se hallan así o porque lo aprendieron en la escuela. Pero les aseguro que ya después de que pasan muchos años, ya ellas mismas buscan su táctica y empiezan de un lado y terminan de otro. ¿Ok? Sí, sí parecemos que traemos máscara y nosotros ni en cuenta. Con decirles que hace poquito, ay, no, me maquillé súper rápido porque iba a ser un evento de mi niño que le iban a dar que un diploma, que de asistencia. Ay, no, chicas, yo iba bien guapa. Tienen que tener mucho cuidado cuando tienen blusas de cuello y blancas. Traten de, de ahí mejor ni maquillarse el cuello. Ay, no, yo iba pero guapa, dije, ahorita voy a hacer la envidia. Bien maquillada, con mis lentes, con mis uñas, bien sexy, ¿no? Y ahí voy a la escuelita de mi niño, guapísima. Yo dije, hoy todos se me quedan viendo, soy la envidia del lugar. <laughs> que voy llegando a la casa, chicas, muerta de risa, de vergüenza, de yo no sé qué. Porque cuando venía en el carro, no sé cómo, le hice que me voy viendo el cuello de la camisa beige, beige, lleno del maquillaje. Ay... Qué vergüenza, imagínense si todos se dieron cuenta y qué gachas mis amigas que no me dijeron qué gachas si me están viendo ahí qué gachas que no me dijeron yo bien guapa ay por eso las que son mis amigas que me conocen en persona ya me conocen y yo sí soy como como acaban de poner en el grupo una pregunta no se acuerdan que dice si 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 me leera la boca qué me dirías yo te diría güey te huele la boca ¿por qué porque si eres tu amiga obviamente te tiene que decir las cosas e igual que si ay te hizo un moquito decirles porque qué más vergüenza que todo el mundo te vea con el moquito o que te vea con los dientes sucios o que me entiendes yo sí digo entonces a mí me hubiera encantado que me dijeran eso para mínimo ponerme un suéter o algo que no se viera si sí, la chamarras. ay qué vergüenza hay unos spray que yo nunca he comprado pero en los lugares de maquillaje hay unos spray que te echas y se te seca completamente el maquillaje. Sí. Entonces, yo, yo también me sabía este tip, que agarres spray, hair, hairspray, creo que es que le dicen aquí, entonces te echas como a los 30 centímetros y eso también te sirve para secarte el maquillaje, para que no se te esté escurriendo. Pero hay momentos en el que uno, por más que no quieras el mismo movimiento de la camisa, te lo va despintando, o sea, o sea se van a manchar. Entonces, tienes que ver, tiene, tienes que ver. O sea, ¿qué te vas a poner de ropa y hasta dónde maquillarte? ¿No creen? Entonces, chicas, son anécdotas que a mí me han pasado. Y yo dije, ¡ay, estas mendias! ¿Por qué no me contaron? ¿Por qué no me dijeron? Yo, bien sexy. Y otras han de haber dicho, ¡ay, esta vieja según ella, bien guapa y toda la camisa manchada. <laughs> ¿Verdad? Entonces, miren, chicas, yo ahorita les voy a enseñar. Nada más que no tengo aquí delineador. El delineador, aquí tengo estos Que ya están súper viejitos No tan viejitos Porque ya me lo quebraron mis niños estos dos Que se cayeron, porque mi niñita tiene Cuatro años y nomás ve mi maquillaje Y sale bien, bien pintorrajeada Porque creen que yo también no compro cosas De marca, porque esta canija Nomás ve poquito y, y ya sale Y cuando menos espero ya salió Con las pestañas pintadas con la... Uy, ella encantada ¿Ok? Entonces vamos a agarrar el más oscurito. Vamos a hacer esto. Y lo marcamos. Otro. Y lo marcamos. Entonces así queda. Uf. Las que temo, tenemos la cara larga, perdón, tenemos que agarrar un color oscurito y ponernos aquí abajo, pero difuminado. Esto es para que la cara se recorte un poquito. Las que tienen la cara redondita, tienen que agarrar un color oscurito todo alrededor de su cara. Eso es para figurar más, más um, la cara como el, el óvalo es la forma según de la cara perfecta. Entonces, tenemos que tratar de hacer una figura óvalo. Entonces, todo alrededor, las que tienen la carita redondita, todo alrededor. Las que tenemos alargadas, recuerden, es aquí, aquí y aquí. Esto es para que no se vea la cara tan alargada, chicas. ¿Ok? Entonces, ya va agarrando figuras. Si ¿Sí ven, de primero me vieron y dijeron, ¿qué es eso? Pero ya, ya, ya estoy agarrando figuras, chicas. ¿Ok? Entonces. Ya hicimos esto. Vamos a agarrar otra brocha limpiecita y vamos a poner los colores claritos. Que este es el que me queda más clarito. Entonces, vamos a poner en esta área. Ok. Eso es para darle más luz. Y por último, yo lo que hago nada más es agarrar el rojito. Sonrío y aquí. Sonrío y aquí. Y ya quedó mi maquillaje. Ahorita no voy a delinear la nariz porque les digo que es medio complicadito. Y luego no tengo aquí el oscuro. Viene siendo igual que este que, que usé. Miren, aquí tengo uno nuevo. Ahí se va a ver cuál es el corrector. Me costó dos dólares, creo. Y me encanta. La papada Berenice, así, oscuro aquí. Oscurito aquí. Es para que no se vea tanto la papada. Es este, le voy a tomar foto al, al finalizar. ¿Ok, chicas? Entonces ya, hicimos esto. La nariz, les voy a decir más o menos cómo es. No lo voy a hacer porque no lo tengo a la mano. ¡Ay, cómo se me fue a olvidar. Es uno de ese mismo, pero que sea café oscuro. Entonces lo que voy a agarrar ahorita es el mismo de mi ceja. Y voy a figurar mi nariz. Obviamente no tiene que quedar así de oscuro, chicas. Es menos oscuro. Pero nada más es para que se den idea. Las que tienen la naricita así anchita como yo tienen que hacer una figura aquí delgadita. Esto, esto lo voy a dejar bien marcado, pero es para que ustedes vean cómo lo tienen que hacer. Y tiene que ser una brocha más redondita. ¿Ok? Así y por aquí abajo. Esto es para que mi nariz no se vea tan en bola. Ahorita lo voy a difuminar. Crema para. Yo esta es la que uso. Lubride y la de la campana. La campana me la pongo todas las noches. Todas las noches para mi pielecita. Y a mí siempre me ha encantado. Miren, entonces pinto aquí abajo y lo difuminamos. Nada más que no tengo la brocha. Pero es difuminarlo completamente. A mí una maquillista profesional me dijo que nunca debemos soplar las brochas ni las sombras porque pueden agarrar bacterias. Sí, 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 cierto. Pero como esto solo lo uso yo. Eso que te dijo ella, y más ahorita con el coronavirus, de plano se hace así o se limpian con un papelito. Yo lo hago porque este es de uso por, por, profesional, personal. Entonces, sí, cierto. Gracias por recordarme, Mariana. Es como les digo, aquí todo se acepta porque unas cosas se me olvidan y así, pero sí. Si tenemos que limpiarlas con un papelito. Ahorita yo hago muchas cosas así como muy, muy así. ¿Por qué? Porque todo es mi uso. Pero cuando lo estás. Obviamente esas también van a ser sus cosas de ustedes. Entonces no se necesita tanto. Porque obviamente no la van a usar para otra persona, ¿verdad? Listo. Entonces ahora lo, lo único que vamos a hacer es poner nuestro poquito corrector en esta parte. Eso es para ir. A mí me encanta para que la nariz no se vea. Tan de la figura que no nos gusta, entonces esto es lo que voy a hacer. Miren que es súper fácil. Obviamente, que si ustedes tienen prisa, nada más hagan lo del principio que les dije: el maquillaje de ojos y el, los labios y el rimen. Y es todo, chicas. Miren, si, si empezáramos, hasta pareciera que tuviera la nariz operada, si ¿sí ven <laughs> como si cambia. Obviamente lo vamos a difuminar todo. Este tipo de maquillaje es casi para cuando hace uno videos de este tipo, para que a la hora de la foto o a la hora del video se vea que tiene la nariz muy afiladita y eso, pero hay, como les digo, yo no tengo tanto trauma de como de yo estoy, entonces por eso ya ven que en veces hasta hago videos sin, sin, sin pintarme. ¿Verdad chicos? Entonces esto es lo que, lo que hago. Esto es más bien para cuando estemos haciendo videos que se vea que estás más afiladita y más guapa.

El tip, esto es bien importante para el delineado, chicas guapas El delineado, a muchas de ustedes no les sale Les voy a dar un tip que en la escuela nos dice que no lo hagamos No vayan a chismear, chicas, ¿sí? Esto es entre tú y yo Va Lo sacamos Hola, Noemí, la campana es como para las arrugas, para las manchas, etcétera Yo diario me lo pongo en la noche Miren mi nariz, como cambió totalmente de tan gruesa, se ve un poquito más delgada y no quedó tan perfecto porque no encontré el que realmente es para la nariz. Pero si lo hubiera encontrado, se les hubiera enseñado y quedaba totalmente off. Ahí va. Este es el tip que les voy a decir que no lo cuenten, chicas. Esto es solo para nuestro grupo. Vamos a agarrar nuestro ojito. Lo vamos a jalar. Y empezamos, vean. O sea, que no les tambalee la mano, que no. Porque al momento de tambalear van a hacer un zigzag. Y ahorita todav todavía no hemos llegado al tiempo en que se usa un zigzag en la ceja. Digo, en, la en el ojo, en el delineado. Ya que después ya ustedes van a ser unas ex expertas para eso. Entonces tratamos de apoyar nuestros dedos. Vean nada más cómo lo estoy haciendo. Apoyamos nuestros dedos y hacemos el delineado. Miren. Traten de hacerlo rápido para que les quede bien. si ¿Sí ven? vean cómo voy a delinear para que se vea mi ojo más grande tiene que estar más gruesecito a mí antes me gustaba bien delgadito pero después cheque que entre más gruesecito tu ojo se ve más grande entonces ahí va chicas más gruesecito aquí me falló entonces lo corrijo no se preocupen aquí es fácil de corregir tienen que hacerlo con mucho cuidado porque a la hora de corregir en veces no, lo, no le tanteamos ya y no nos va a quedar bien. Entonces ustedes practiquen y practiquen y practiquen y practiquen hasta que les salga bien, chicas. Se los juro que llega el momento en que ya no sale automáticamente, chicas. A mí ahorita como que ya los ojos me arden cuando me maquillo porque ya tengo millones de años sin maquillarme, chicas y más ahorita de la cuarentena pues ya casi ni me maquillo y luego para lo único que siempre salgo es para la marqueta o para ir por mi bebé y como que también ir tan maquillada pero en veces sí voy bien maquillada y todos se sorprenden de que ay ¿a poco eres tú la señora chancluda ja. yo un día te puedo parecer bien chancluda y al otro día te aparezco toda una mis universo según yo claro según yo ja. hola Daisy ya te conectaste miren hermosas si sí, ven, conectamos, ya conectamos. Vean nada más, ya como va cambiando un ojo al otro. Casi siempre tiene que ser larguito, chicas. Larguito para que ahí es cuando los ojos se ven más largos. Vayan conectando. Esto no es como de que empieces aquí y terminas acá. No, es como ustedes se vayan acostumbrando. Si tienes párpado caído, recuerda, nomás levanta la ceja. Levanta la ceja. Después les enseño, me recuerdan. Y las que tienen párpado caído, les enseño totalmente cómo lo hagan. Para que. Las que tienen párpado caído, sí lo tienen que hacer bien hasta acá. Porque a la hora que se cae el párpado, va a tapar la mitad de la delineada. Entonces, sí lo tienen que hacer bastante larguito. Si no me queda muy bien, chicas, lo siento porque me estoy basando aquí en el celular. Pero ustedes les tienen que quedar más perfecta porque ustedes tienen ahí su. Su espejo, chicas, ok Saludo desde Indiana Hola, hermosa Angélica Yo también soy, soy la señora chancruda Ay, <laughs> Angélica, seríamos muy buenas amigas <laughs> ¿Verdad? Entonces, ahí va Claro que también nos tenemos que arreglar, chicas Ahí va, vean cómo quedó aquel Ahí va el otro, jalamos Nos apoyamos Traten de apoyarse de la manera que Ustedes se hallen más Ok, traten, ustedes van a encontrar manera para hacer todo, van a ver que sí, van a encontrar la manera de apoyarse, de hacerse el delineado De hacerse el delineado y todo hermosas. Trátenle, cálenle, cálenle. Ahorita tenemos tiempo de sobra para aprender hasta lo que no, chicas. Y ahorita estoy bien contenta con lo del TikTok porque me, me encanta, porque ahí aprendes a bailar, a cocinar, y de todo ahí también me pueden seguir ¿eh? de Jide Gómez recuerden todo 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 todas mis redes es de Jide Gómez igual que ahí en el Facebook que en ese nombre y chicas por favor las veo en YouTube ahí ahí pueden bajar todos estos videos para que los compartan en el Facebook y al compartirlo se queda guardado en su Face para cuando lo necesiten y estén haciendo ustedes las cosas ahí ustedes pueden ir pausando como por ejemplo si van a hacer esto me pueden pausar ahí y ya ustedes van viendo cómo es la figura que estamos haciendo. Pueden ir pausando cada parte que ustedes quieran. Para que lo vayan haciendo ustedes a su paso, preciosas. Muchas gracias. He aprendido mucho de ti. Te felicito. Sigue adelante. Gracias, Angélica, tan bonita. Me encanta ver todas sus, su, sus fotos. Ok. Este, me encanta. Suben sus fotos de su maquillaje. Irene, Irene, ahí viene como no queriendo a saludar a mi bebé. Este. Manden sus fotos de sus cortes, me gusta que me los manden, de sus maquillajes, de todo. Y ahí viene porque me está viendo maquillar, entonces ella ahorita quisiera andarse maquillando. A ver, se me fue un poquito más abajo, entonces esto lo tenemos que quitar. Ahí va el siguiente tip, chicas. El siguiente tip y más importante, ¿se acuerdan en los años de nuestra abuelita, de nuestra mamá y de todas ellas? Miren, así quedan los ojos, de todas ellas. Recuerdan que siempre teníamos la idea de maquillarnos acá delineado negro? No, eso está muy mal, chicas. Ya está prohibido, eso ya no se usa y está súper comprobadísimo, comprobadísimo que si te pones negro abajo tus ojos, perdón, perdón, tus ojos se te ven más chiquitos. Entonces tenemos que hacer delineado con blanco, blanco o beige. Gracias prima ya ves que si sí cambio en persona que maquillada y no maquillada se sí cambio miren chicas es blanco en el área del lagrimal y miren cómo vamos cambiando vamos cambiando vean el principio del video y vean ahorita cómo cambio así, de, así van a cambiar ustedes chicas siempre tenemos que sacar lo bonito de uno yo siempre aprovecho más mis ojos porque porque mis ojos es la parte que siempre a mí me gusta más. Ok, entonces vean cómo va cambiando. Ahora, ya casi finalizamos, chicas, no se aburran. Platíquenme un chiste. ¿De dónde son? ¿De dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? Yo soy de Guadalajara, tapatía. ¿Ustedes dónde nacieron? Quiero saber de qué parte me siguen. ¿De qué parte nos ven, chicas? Cuéntenme. Ok, así quedaría un maquillaje de día. Si es de noche. Es bien fácil café clarito, sí, todos los que sean claritos, pero siempre es preferible blanco, chicas. ¿Cómo que fuiste un desastre, Fabi? No, por eso les digo guarden el video para que lo vayan siguiendo y vayan pausando. Tú, así vas pausando y vas viendo. Siempre como le digo a mi niño, primero ve las cosas, las piensas y después las haces. Así que ven primero el video, analícenlo, agarren las mejores ideas y después háganlo. Mientras vayan cortando el pelo, van viendo el video y le van pausando. ¿Sí? No te desanimes. Siempre, te lo juro que yo como hasta los seis meses ya empecé a hacer un corte. Más en forma, no te puedo decir que un corte perfecto, no. Eso, eso tiene que ver, tiene que ver mucho con la práctica, práctica, práctica. Después van a ser todas unas expertas. Oh, en Texas. Veo muchas tapatías. Ok, chicas. Entonces, este vendría siendo un maquillaje de día. Si lo queremos de noche, bueno, con nuestro labial, obviamente. Como es de día, vamos a poner. Un labial súper, súper sencillo, que según yo lo había puesto aquí a la mano y ya lo perdí, chicas. Lo perdí. Como es de día, nomás le vamos a poner brillito. Un brillito bien simple. Es de esta marca. Me encanta esta marca, pero es carita, pero me encanta este color. Simple. Mm. Así ya estamos listas para salir en la mañana. Obviamente nos vamos a soltar el pelo y todo. Todavía no me hago la, la, las pestañas. Bueno, déjenme las hago para que vean cómo va a cambiar al finalizar. Y ahorita les enseño bien rápido cómo sería de noche. Porque para el de noche es tan simple como todos estos pasos. Nada más agregarle tonos oscuros para que sea la noche. ¿Ok? Entonces ya nomás ponemos nuestro rimen. Recuerden, en la base. Dejamos un ratito para que agarre la base y pueda levantar todo lo demás. Esta es la base, lo que estoy haciendo. Base, base. Ya quedó. Simplemente con eso vean cómo ya subió un poquito el rimel. Y ya después lo aventamos a toda nuestra ceja para cubrirla. Nuestra pestaña, perdón. Para cubrirla. Cierren bien los ojos para que no se vayan a manchar arriba porque luego a la hora de, de, de borrar. A la hora de borrarlo nos podemos llevar nuestro maquillaje. Miren, ya va cambiando más. Ay, de Chapala, yo quiero ir a Chapala Hola Ana, saludos Acabo de ir a, a Guadalajara en diciembre Y no alcancé a ir a Chapala Ay, no, qué ganas tenía de unos charalitos y una micheladita Ok, ok, si se fijan manché un poquito Pero solo hago esto, unos toquecitos Para borrarla Ok Mira Abajo, igual. Solo rozan un poquito con sus deditos para quitárselo manchado. Miren. No me voy a poner tanta, tanto rímel. Porque si me pongo rímel, les juro que mis pestañas me llegan a la ceja. Y pues también no me quiero ver tan maquillada. Ay, es lo que sé, Nina. En muchísimos lados. Ay, la tarjeta muy bien en muchísimos lados no cortan el pelo padre no sé por qué ok para la noche simplemente vamos a hacer esto vamos a agarrar un color oscuro del color de su preferencia y solo lo ponemos aquí al, en al finalizar Ay, es que mis pestañas son tan grandes que de verdad siempre me pasa eso me mancho y me mancho a la hora de estar moviendo los ojos Miren, chicas, esto simplemente es para de noche. Recuerden que terminamos el de día, que viene siendo ese con el rosita. Y el de noche es el mismo, exactamente el mismo proceso. Pongan ese rosa también, que está perfecto, no pasa nada. Y desvanecemos. Ok, chicas, desvanecemos el negro. Y ponemos un poquito del negro aquí. Mi, mi culo, mi culo. ¿Cómo? No, no tienes nada. Mira. Ya, listo. Mi Miren, chicas. Nomás vamos a poner un poquito del oscuro y ahorita lo voy a desvanecer. Mi, mi culo, mi... ¿Eh? Ahí está el negro y ahorita no, lo desvanezco. Mi culo, mi... ¿Sí? ¿No? No, no, no. Ok. Miren, el negro... El negro, la, así con palmaditas chiquitas. Ahorita lo voy a difuminar. Ahorita solo lo estoy aplicando. Y ya lo vamos a difuminar con la misma brocha gordita. Este es el tamaño perfecto para aquí, para los ojos. Uh -huh. Nomás difuminamos, difuminamos, difuminamos. Difuminamos. Al difuminar es solo darle rueditas, rueditas. Disculpen, es que aquí tengo mi bebé. <laughs> ok, miren, chicas. Y ya esta da otra apariencia más de fiesta, más de noche. Es que aquí de este lado da mucha luz, por eso no se alcanza a distinguir. Pero miren nada más la diferencia. Esto ya viene siendo un maquillaje de noche. Nos limpiamos el brillo y nos ponemos un color más fuerte, más sexy, para que, porque ya va a ser de noche, imaginemos. Siempre los tonos más oscuros es para la noche, chicas. Recuérdenlo. ¿Ok? no voy a poner un color más oscuro para la noche no modelamos y no nadie la hace bien las melenas son bien difíciles por eso también me la pienso en ponerles porque son súper difíciles las melenas miren chicas un color más sexy para la noche obviamente que quitaría el amarillo y pondría como un beige ya si les gusta el amarillo pues dejamos el amarillo y sería todo chica, nada más para la noche pondríamos como el... el aquí más oscurito porque obviamente vamos a ir de noche. ¿Mm? Siempre para lo de noche so solamente es poner los colores más marcados porque como va a estar oscuro, entonces ya. Fíjense chicas, fue exactamente lo mismo. Lo mismo, nada más agregamos el color oscuro y oscuro de labios y ya quedó. Miren chicas, cómo se les hace el maquillaje. Ya si quieren pueden levantar más las pestañas en la noche. Y sería todo. Este sería el maquillaje de hoy. Es súper sencillo y fácil, chicas. Guárdenlo desde YouTube y lo pueden compartir en su Facebook. Recuerden de Gide Gómez. Este es el maquillaje sencillo. Espero les haya gustado, chicas. ¿Cómo ven? ¿Cómo quedó? ¿Les gusta o no les gusta? Muy llamativo. ¿O cómo ven? A ver, comentenme antes de cortar. ¿Eh? Ahorita les dejo fotito de todo lo que usé. Miren. La nariz obviamente me la afilaría más. Más afiladita y quedaría bien padre. Ya imagínense el pelo suelto, chinito. Se vería bien padre. Y está bien fácil. Sí está bien padre este color de la piel. Siempre me ha gustado. Miren, es este color. Lo compré en la Rairit. Dos dólares. ¿Mm? 918 de Cherry. Estos, hay bien muchísimos colores. Yo ya casi tengo la colección de todos. Estos cuestan 2 dólares, chicas, y están bien padrísimos. Me encantan los colores. Se llama Will, Will and Will. O como algo así esta marca. Lo malo es que como los uso mucho, entonces ya se despintó. Tengo todos, todos, todos. Ustedes que tienen los cuponcitos, vayan y saquenlos todos. El rimel en la 99. Entonces, ahorita le tomo foto al maquillaje, al rimel, nada más para que busquen esas marcas, pero obviamente van a buscar los colores que les quedan a ustedes. Ok, chicas, vean, y está súper sencillo. Obviamente, si tienen los colores, eso, Went, ahí, ahí lo puso nuestra amiga Angélica, Went and Will. Ajá, Went and Will. Muchas gracias, Angélica. Sí, es esa marca, nada más que se me borró. Y tengo casi todos los labiales, se los juro, dos dólares más tax. Imagínense, eso es regalado. Entonces agarren todos los colores que encuentren. Todos están hermosos. Desde los claritos hasta los más fuertes, chicas. Entonces, guarden ahorita, les subo las fotos. De ahí las agarran. Y recuerden seguirme en YouTube, de GD Gómez. Chicas, bendiciones, gracias que me siguieron. Y nos vemos. Ahorita les pongo corazoncito de todos sus mensajitos. Y, chicas, chicas. Este, si no les he contestado algún mensaje, vuélvanmelo a mandar. Es que se me pierden y luego me desconcentro. Y de verdad que estoy tratando de contestarle a todas las chicas. Muchas me, pre me preguntan cosas que ya dicen en el video también. Por favor, ayúdenme y chequen en el video. Porque si trato de contestarlas a todas, entonces algunas se me pasan y no quiero que se queden con dudas, chicas. Ahorita. Les voy a tratar de contestar todas para que vean que sí los vi sus mensajitos. Y voy a tratar de ver qué les enseño mañana. Algo simple. Si a eso de las 10 no hay video, es porque no, no tuve chance o algo. Diario chequen todos los días a las 10 de la mañana, es cuando puedo más bien hacer los videos. Entonces voy a tratar de enseñarles otras cosas interesantes y de tips. Recuerden estos tips que fueron ahora. Recuerdenos fue poner. El corrector en el ojo para que se vea más grande. También aprendimos cómo poner el delineador jalando el ojo. Ese es otro tip. Y tercer tip y, fue, y, y muy útil, ojalá que sí lo agarren. Eh, adentro del ojo, el blanco. Recuerden, ese es el más importante. Sí, sí me puse base de las... Ahorita puedes regresar el, el video y si lo quieren guardar en YouTube, recuerden. Cómo cortar copetes, please. Nina, ya subí un video de cómo cortar el tupé. Ahí está en YouTube, ahí lo puedes agarrar y lo compartes en tu face, ¿ok? Entonces chicas, muchas gracias por verme y nos vemos en esta semana. Recuerden, háganse todo, todo lo que quieran, vida. Solo hay una. Nos vemos hermosas. bye.